Listo, mi gente. Clase número uno. Comenzamos con el solucionario del examen de San Marcos. Vamos a realizar esas preguntitas que tomaron en el curso de RM, ¿ya? Y te voy a explicar. Normalmente, en los repasos que hemos hecho, hemos tocado varios temas, ¿ya? Mira, ahí está el de recorrido euleriano. Entonces, le voy a volver a repasar, ¿ya? Vamos a hacer ese repaso que tanto necesitas. Vamos a cortar acá la figurita. Vamos a cortar acá la figurita. Lo voy a pegar acá. Ponerlo bien bonito. Y decimos así. Pregunta número uno. Sandra programa la secuencia de melodías MNPQRYS para que se reproduzca, ¿no? Y es como que le gusta la musiquita y dice, ah, voy a poner mi playlist. ¿Ya? Ininterrumpidamente en ese orden, dice, ¿no? O sea, sí o sí tiene que ser en ese orden. Primero suena M. Suena tin, 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 luego suena N, luego suena P, Q, R, S, siempre, siempre, en ese orden, en ese orden. Es decir, cuando termina la melodía S, comienza de nuevo la melodía N, M, ¿no? Ah, ya. Es un ciclo, ahí está. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a colocar acá cuánto dura cada melodía. Por ejemplo, acá dice la melodía, mira, la melodía M. ¿Cuánto dura? Vamos a ver cuánto dura. La melodía M. Espérate. Ya, la melodía M dura 2 minutos. Ya, la melodía M dura 2 minutos. Coloco acá. Esto dura 2 minutos. Ya, ni bueno ni malo. Luego, la melodía M dura 2 minutos. La N, 2 minutos 30 segundos. La melodía N, 2 minutos 30 segundos. Ahí está. ¿Qué más? La melodía M dura 2 minutos. La N, 2 minutos 30 segundos. La P, 1 minuto 45 segundos. La P, vamos a colocar acá. La P, 1 minuto 45 segundos. ¿Qué más? Pim, 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 pim. La Q dura 3 minutos con 15 segundos, ¿no? Uy, ese dura bastante, ¿eh? ¿Qué bloqueará? Este dura bastante. Esto dura 3 minutos con 15 segundos. Ahí está. ¿Ya? Ni bueno ni malo. Debe ser un. Ya. Luego dice la R, 2 minutos con 45 segundos. La R, vamos a colocar acá, Jean-Pierre, la R, 2 minutos con 45 segundos. ¿Ya? Y la S, 3 minutos con 45 segundos. Oye, uno cree que tiene tiempo para estar escuchando tantas canciones. Y la S, vamos a colocar a Jean-Pierre y la S, 3 minutos con 45 segundos. Ya está. Entonces, eso es lo que dura cada melodía. ¿Ya? Es lo que dura cada melodía. 2 minutos, vamos a corroborar, 2 minutos con 30, 1 minuto con 45, 3 minutos con 15, 2 minutos con 45 y 3 minutos con 45. Nada más. ¿Qué he hecho hasta ahorita? Solamente completar datos. ¿Qué he hecho? Completar datos. Nada más, ¿ya? Estamos viendo cuánto dura cada uno. Bien, ni bueno ni malo. Ahora sí, ¿qué dice sobre Sandra? Dice que Sandra, justo cuando iba a salir de su casa, cuando está que se despide, papá, mamá, ya me voy a. ¿Ya? Comienza la melodía R. Comienza la melodía R. O sea, Sandra se está yendo de su casa, papá, ya me voy, ya me voy. Y cuando va a cerrar la puerta, empieza a escuchar la melodía R. Ah, ya. Entonces, vamos a colocar acá. Cuando ya está a punto de cerrar la puerta, papá, ya me voy, ya me voy. Ya, hija, vete. Ya, voy a cerrar la puerta. Ya me estoy yendo. Y cuando va a cerrar la puerta, suena la melodía R. Suena la melodía. La melodía. Melodía. Melodía R. Ahí está. Suena la melodía R. Justo cuando ya está cerrando la puerta. Ya me voy, ya me voy. Ya, hija, vete una vez. No sé qué estás esperando. Ya, mira, me estoy yendo. Y cuando va a cerrar la puerta, suena la melodía R. Ah, la melodía R. Entonces ella, al momento de cerrar, uy, uy, empezó R. Ya bueno. Normal. Entonces, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con R.
¿De dónde comenzamos? Comenzamos con R. Recuerda que este es algo cíclico. R, S, luego R, luego sigue S, luego otra vez MNPQRS, luego MNPQRS, así, ¿ya? Ahora, dice, si vuelve a su casa exactamente 2 horas y 30 minutos más tarde, o sea, ella cierra la puerta. Se va, no sé, al centro comercial, ve ahí, uy, me gusta esto, eso, uy, pero no hay plata, ya no importa, mejor me regreso. Y vuelve en 2 horas con 30 minutos más tarde, 2 horas con 30 minutos más tarde. Los vamos a colocar acá. Sandra se llama, ¿no? Sandra regresa. 2 horas, chicos, 2 horas, si 1 hora equivale a 60 minutos. 2 horas, ¿cuánto tiempo equivaldrá? ¿120 minutos o no? Ya, entonces sería 2 horas con 30 minutos, es lo mismo que decir, ¿ya? 2 horas tiene 120 minutos, ¿verdad? Más los 30 minutos que ya tenía, ¿cuánto es? 150 minutos. ¿Qué significa eso? Que Sandra se da su paseíto y regresa en 150 minutos. La pregunta es, ¿qué melodía estará sonando cuando ella regresa del supermercado sin haber comprado nada? No, porque no le alcanzó. Pregunta, chicos, hasta ahí. ¿Está clarísimo qué es lo que tenemos que hacer? Confírmame en el chat rapidito, con un buen sí o con un buen no. Al toque nomás, chicos, rapidito. Hasta ahí. ¿Está clarísimo? Mientras que voy tomando agua. Excelente. Cuando Sandra cerró la puerta de su casa, ¿qué melodía empezó a sonar? Responde rápido. Cuando Sandra se estaba despidiendo, papá, ya me voy, ¿eh? Y te, ya, vete una vez, uy. Ya me estoy yendo, ¿eh? Voy a cerrar la puerta. ¿Qué melodía empezó a sonar? La R. ¿De dónde partimos? Partimos de R. ¿Ya? ¿De dónde partimos? Vamos a partir de la melodía R. ¿Por qué? Porque cuando se estaba yendo, a punto de cerrar la puerta, empezó a sonar la melodía R. Y la melodía R dura 2 minutos con 45 segundos. ¿Ya? 2 minutos con 45 segundos. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Vamos a partir de R, ¿ya? Chicos, ¿después qué sigue? ¿Después qué sigue? Primero hay que sumar todo, ¿ya? Ayúdame sumando todo. Todo, todo, todo. Hay que sumar todo para saber cuánto es un ciclo. Un ciclo es todo, ¿no? Todo. Vamos a sumar. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Algún matemático, por favor, que sea tan bravo y que me ayude a sumar esto? ¿Cuánto es? Los segundos, primero con los segundos, primero con los segundos. Ya, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, ¿no? Ya, entonces, vamos a sumar rapidito. Sería así. 45 segundos más 45 segundos van, acá van 90 segundos, ya. Súmalo sí para que no te compliques la vida, espérate. Lo voy a hacer contigo, ya, lo voy a hacer contigo. 45 segundos más 45 segundos, ya van 90 segundos, ¿no? ¿Cuánto va? Va 90 segundos. 15 segundos más 45 segundos van 60 segundos. ¿Cuánto va entonces? 90 más 60 es 150 segundos. Más 30 segundos, ya van 180 segundos. Ya mira, hay 180 segundos. Pregunta, si en un minuto tiene 60 segundos, ¿cuántos minutos tendrá 180 segundos? ¿En cuántos minutos hay 180 segundos? Dos no, dos no. Un minuto tiene 60 segundos. Ya, en 180 segundos, ¿cuántos minutos son? Tres, pues tres, el triple, ¿no? Si un minuto tiene 60, 2 minutos, el doble, 120, 3 minutos, 180. Entonces, esto, la suma de esto, que es 180 segundos, equivalen a 3 minutos. Ya, ojo, equivalen a 3 minutos. Tengo acá 3 minutos. Jean-Pierre, acá hay 2 minutos, ¿verdad? 2, 4, 5, 8, 10, 13 minutos. Mira. Acá hay 13 minutos. Más los 3 minutos, ¿cuántos van? 16 minutos. Consulta, ¿quedó clarísimo cómo hicimos la suma? ¿Ya? ¿Quedó clarísimo cómo hicimos la suma? Yo te voy a enseñar el paso a paso, no te preocupes. ¿Quedó clarísimo cómo hicimos la suma? 16
minutos dura ese ciclo, ¿ya? 16 minutos dura ese ciclo. Ahora sí, mira lo que vamos a hacer. Nosotros sabemos que comenzó por la melodía R, ¿no? Papá, me voy. Ay, Javi, hace rato, que me dicen lo mismo hace rato. Ya, me estoy yendo, ¿eh? Cierra la puerta y sonó la melodía R. Pa' acá, no hay problema. Pero mira lo que va a suceder, ¿eh? Mira lo que va a suceder. Después de R, ¿qué sigue, chicos? Después de R, ¿qué sigue? Jean-Pierre, después de R, sigue S. Y después vuelve a sonar M. Después vuelve a sonar N, P, Q, R. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Mira, después de R, ¿qué sigue? Sigue S. Sigue S. Luego se repite con M, N, P, Q. Y vuelve a caer en R. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque estas seis, ¿qué equivalen a un ciclo? ¿Ya? Estas seis equivalen a un ciclo. ¿Y ese ciclo cuánto dura? 16 minutos. Este ciclo dura 16 minutos. Entonces, mira cómo vamos a trabajar, ¿eh? Ya está. Entonces, hasta ahí no llega a los 150 minutos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál va a ser mi criterio entonces para poder llegar a esa cantidad? Mi criterio ganador va a ser 16 por cuánto se acerca a 150. Se acerca 16 por cuánto se acerca a 150. Tanteamos, rapidito. 16 por 10, 160. Uy, lo sobrepasó. De frente, ¿eh? 16 por 10 ciclos, 160. Superó esto. No, no me conviene. Entonces sería uno menos. 16 por 9. ¿Cuánto hay, chicos? ¿Alguien que me pueda apoyar con su multiplicación? 16 por 9, ¿cuánto es? ¿Lo alcanza? ¿Lo supera? 144 ya. Entonces acá la estrategia va a ser multiplicarlo por 9. 9 ciclos. Jean-Pierre, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera superado? Uno menos, por 8 ciclos, ¿ya? Entonces acá, por 9 ciclos. Por 9 ciclos. Lo que tú tenías, bueno, cuando postulaste, 9 ciclos. ¿Ya? Y eso equivale a 144 minutos. Ahora, no solamente basta ahí, sino que tengo que sumarlo con la melodía R para ver si lo alcanza o no lo alcanza. A ver, 9 ciclos equivalen a 144 minutos. Más los 2 minutos van 146 minutos. 146 minutos. ¿Con 45 segundos o no? Ya, entonces mira, aún no lo alcanza, ¿no? Aún no lo alcanza. Ya, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Bacán? En total, ¿cuánto vamos? Vamos a ir colocando ya. En total vamos, a ver, tenemos que sumar, espérate, con otro color. Mejor lo voy a pintar de amarillo, ya. Lo voy a pintar de amarillo. Vamos a sumar esto más esto, que es el tiempo que está pasando sonando las canciones. Ya. Recuerden qué letra está acabando. Está acabando en R, ¿ah? ¿Eh? Está acabando en R, ya. Hay que sumar esto. ¿Cuánto es esa suma, chicos? Vamos a sumar para ver cuánto tiempo ha pasado. Ya, vamos a ver cuánto tiempo ha pasado. Capaz ya lo superó y estamos ahí sumando por las cosas. Sería acá, 2 minutos, serían 146 minutos, 146 minutos con 45 segundos. Ahí está, segundos. Listo. Jean-Pierre tiene que llegar a 150. ¿Cuántos minutos me faltan? Me faltan. ¿Cuántos minutos faltan, chicos, para que llegue a 150? ¿Cuántos minutos? Faltan 3 minutos con 15 segundos, ¿o no? Ya. Entonces, ¿qué melodía sigue? Primero empezó con la melodía R. Luego hicimos el ciclo, ¿no? ¿Para qué? Para que siempre acabara en R. Acabar en R, acabar en R, acabar en R. Acaba en R. Si acaba en R, ¿qué sigue? La melodía S. Sigue la melodía S. Y nosotros sabemos que la melodía S, ¿cuánto tiempo dura? Dura 3 minutos con 45 segundos. A ver, vamos a ver. ¿Lo completa o no lo completa? 146 minutos con 45 segundos. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue a 150? Faltan 3 minutos con 15 segundos. Mira, faltan 3 minutos con 15 segundos. 3 minutos con 15 segundos. ¿Está dentro de la melodía S o no? Esos 3 minutos con 15 segundos, porque la melodía S dura 3 minutos con 45 segundos. 30 segundos más todavía. Entonces, cuando Sandra regrese de su casa, ella va a entrar y va a decir, oye, ¿qué melodía está sonando? Ah, la melodía S. ¿Sí o no? Porque acá vamos a colocar lo que falta, ¿ya? Acá vamos a colocarlo así. Falta. Espérate. Colocar acá. Falta. Ahí está. ¿Cuánto falta? Faltan 3 minutos.
3 minutos con 15 segundos. Ahí está. 3 minutos con 15 segundos. Jean-Pierre, ¿esos 3 minutos de qué? O sea, ¿qué? ¿Qué cosa es? Ya, esos 3 minutos es lo que falta para llegar a los 150 minutos. Recuerda que Sandra salió de su casa triste porque le dijeron que se vaya de una vez y se fue al supermercado. ¿Te acuerdas o no? Se fue al supermercado, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero vio su billetera y estaba vacía. Su tarjeta de crédito, peor todavía. Entonces se regresó palteada. Todo ese tramo dura 150 minutos. Bacán. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando ella se fue, sonó la melodía R. Y la melodía R dura 2 minutos con 45 segundos. Bacán. Después de R, ¿qué sigue? La S. Ya, hicimos el ciclo, pues. El ciclo tiene que ser de 6 letras. SMNPQR. SMNPQR. ¿Cuánto dura eso? Dura 16 minutos. Nuestra estrategia fue 16 minutos. ¿Por cuántos ciclos se acerca a 150? La estrategia fue de frente por 10, porque es la forma más rápida de multiplicar. 16 por 10, 160. Lo superó. No, no, no me conviene. Uno menos. Allá, por 9 ciclos, 144 minutos. Ya, como que está por ahí. Y esos 144 minutos los sumé con la melodía R que ya había sonado, ¿no? Y en total, ¿cuánto va sonando? 146 minutos con 45 segundos. Ahora, ¿cuánto falta? Voy a colocar acá. Falta, mira, falta, 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 falta. Uy, espérate, falta. Faltan 3 minutos con 15 segundos. Eso es lo que falta, porque lo que falta justo cuando acabe esos 3 minutos con 15 segundos, Sandra llega, ¿no? Palteada sin compras. Entonces, pero justo después de R, ¿qué sigue? Sigue S. Y ese dura 3 minutos con 45 segundos. Dura más todavía. Entonces, cuando Sandra llega, ¿qué es lo que va a escuchar ella? La melodía S, porque aún la melodía S no va a acabar. Aún no acaba la melodía S. Entonces, si vuelve a su casa exactamente 2 horas y 30 minutos más tarde, ¿qué melodía estará sonando? Sonará la melodía S. Sí o sí tiene que sonar la melodía S. Entonces, esa sería la respuesta, chicos. Pregunta, consulta. ¿Quedó claro, clarísimo? Quedó claro, clarísimo. Confírmame en el chat. Quedó claro, clarísimo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entendió, se entendió, se entendió, se entendió que tienes que ir al supermercado con dinero porque si no te regresas palteada? Y todavía caminando, que es lo peor de todo. Ahí está. Tengo una duda. ¿Por qué se sumaron esos 2 minutos con 45 segundos? A los 144 minutos de los 9 ciclos estaban completos. No, pues, porque cuando Sandra cerró la puerta, se estaba despidiendo. Papá, ya me voy, ¿eh? Ya, hija, vete una vez, oye, se hace tarde ya. Cuando cerró la puerta, sonó la melodía R. Bacán, sonó. ¿Y cuánto dura la melodía R? Dura 2 minutos con 45 segundos. Sandra ya se había ido ya. Y ya empezó el conteo. Empezó el conteo. Porque justo cuando se va, suena R. Ya, desde ahí empieza el conteo. 2 minutos con 45 segundos. Es el tiempo que ya pasó. Listo, se acabó. Entonces, ese tiempo lo tengo ahí, que lo tengo que sumar. Ahora, ¿qué sigue después de R? Sigue S. Entonces, de acá ya hice mi ciclo. S, luego sigue M, N, P, Q y R. Acuérdate, para que sea un ciclo, tiene que ser con las 6 letras. Y ahí están las 6 letras. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esas 6 letras? 16 minutos. Hicimos el tanteo y con 9 ciclos me da 144 minutos. Entonces, aparte de R, pasaron 9 ciclos más. Por eso es que se suma. ¿Sí? Mejor, chicos, mejor, mejor. Pregunta, pregunta, pregunta. Eso me pasó una vez, dice Daniel. Me fui al mercado, yo pero tenía plata. Puse a vender caramelitos. Ya. Hasta ahí. Sinceramente, chicos, quedó claro, clarísimo. Sinceramente, un buen sí, un buen no. Al toque nomás para poder ayudarlos. Sí, con cualquiera sale. Solamente lo hice netamente para la explicación. Pregunten, pregunten. Tienen 2 minutos para hacer preguntas. Excelente. Ya, ahora sí. Problema número 2. Vamos a colocar acá. Colocar acá. Problema número 2. Estos diagramas de flujo se hacen en programación y te pones a jugar, ¿no?
Pim, 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 pim. A ver, un minuto, chicos. Un minuto rapidito. Un minuto, voy a dar un minuto. A ver, solamente para responder algunas preguntitas de mis alumnitos, dice acá, debió empezar desde R, el ciclo estaba completo. Chicos, da igual, ¿eh? Da igual si yo empiezo si hago el ciclo primero con R o si lo hago después, es lo mismo, ¿eh? Y es más, mira, solamente para aclararlo, como todo está quedando grabado, para que quede clarísimo con ustedes, ¿ya? Para que veas que sale igualito, es lo mismo, ¿eh? Es netamente igualito. ¿Dónde está mi lápiz? Está mi lápiz, acá está. Ya, mira. Por ejemplo, voy a hacer la mano alzada ya, para que quede claro. Rosadito. Jean-Pierre, empezó de R. ¿Puedo hacer mi ciclo de R? Claro. Empiezas R, luego sigue S, M, N, P y acaba en Q. ¿Dónde acaba? Acaba en Q. Entonces sería así, ¿no? R, S, M, N, P y Q. ¿Dónde acaba? Acaba en Q, porque recuerda que un ciclo es de seis letras, ¿ah? ¿Eh? Tres, seis. Ya es de seis letras. Entonces, como que hay seis letras, que es N. ¿Ya? Como que hay seis letras, serían 16 minutos. Misma estrategia, 16 minutos. Mira, estoy empezando desde R, ¿eh? El ciclo, estoy empezando desde el ciclo de una vez. 16 minutos. ¿Por cuánto se acerca a 150? ¿Por 10? No, vuela, igualito, por 9 ciclos. Ya, por 9 ciclos. Igualito. ¿Cuánto tiempo ya transcurrió? 144 minutos. ¿Ya? Pero, ¿qué sigue después de Q? Después de Q sigue R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar R. ¿Cuánto dura R? Dura 2 minutos con 45 segundos. ¿Se acerca a los 150? No, va a faltar todavía. Va a faltar. ¿Cuánto van? 146 con 45 segundos, que es lo mismo. Luego de R, ¿qué sigue? El S. Y ahí sí se completa. ¿Te das cuenta que es netamente lo mismo? Ya es prácticamente lo mismo. Ya en pie, pero puedo comenzar. Puedes comenzar con donde tú quieras, pero siempre respetando las reglas, ¿no? Nada más. Mejor, ahora sí quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Yo te leo todos sus comentarios y quiero que todo quede súper detallado. Confirmen, confirmen rapidito. Me dicen acá, ya entendí. Si hace con R el ciclo igual sale, igualito sale, chicos, igualito. Porque al final estamos sumando nomás. Ya, ahora sí. ¿Cuánto sale acá? Vamos, un minuto. Un minuto, mi gente. Un minuto. Quedó claro. Perfecto, campeón. Perfecto. Más claro que sus mentiras cuando ella me decía que me quería. Chicos, me quedan 5% de batería. Ya. Respondan rápido para poder para poder hacerte que me quede sin batería. Si dejo de hablar es porque ya me fui. Se apagó, pues se apagó. Listo, ahora sí, vamos a resolver el problemita número 2. Chicos, pregunta número 2. En el siguiente diagrama de flujo, Anita asigna el valor 3 a n, ¿no? Ya. ¿Qué cosa va a hacer? N es igual a 3. N es igual a 3. ¿Cuál es el valor de n que se imprime al final del proceso? Imprimir es mostrar, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. Y lo voy a hacer primero a mano alzada para que tú veas cómo sucede esa cosita. Sería así. Jean-Pierre, ¿n cuánto vale? N vale 3, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que dice este diagrama? Que cuando n vale 3, el proceso va a ser así. N vale 3, acá te dice, súmale más 1. ¿Por qué? Porque esa es la regla, ¿ya? Si tú le colocas 3, le tienes que sumar después la misma maquinita, le suma más 1. 3 más 1, 4. Quiere decir que el nuevo valor de n va a ser 4. ¿Te das cuenta o no?
Jean-Pierre, yo le puse 3, bacán, pero el programa está establecido para que el valor que tú le pongas le sume 1. Y ese va a ser el nuevo valor de N. N vale 4. Entonces, ¿qué dice la maquinita? La maquinita dice acá, ¿no? N, el nuevo N, el nuevo valor de N, es múltiplo de 3. 4 es múltiplo de 3. 4 se puede dividir entre 3. No, ¿verdad? No, entonces, no. Entonces, si fuera así, me voy hacia acá. Pero como es no, me voy triste y abandonado por aquí, por aquí, por aquí. ¿Te das cuenta, no? Ahí está. Bacán. Listo, entonces, llego, vengo, no me dijeron, no, ¿quieta conmigo? No, ah, bacán, te preocupes, me voy con la otra y hago otra vez mi conteo. Vuelvo acá, ¿qué me dice la regla? La regla me dice, súmale uno más, era 4, ¿ah? Yo me vine con 4, 4, 4, 4, 4 rechazado, ¿no? 4, 4. Y me dice, súmale uno más, a ver, capaz te liga cuando cumples un año más, 5. Ahora N vale 5. N vale 5. Y acá dice, mi nuevo valor es 5. N es múltiplo de 3, 5 es múltiplo de 3, otra vez no, otra vez me rechazaron y yo, triste, ya estoy acostumbrada, ah, normal, pues N vale 5. Entonces, ¿qué me dice? Súmale uno más. Como N valía 5, ahora vale 6. 6 es múltiplo de 3, bien, sí, 6 sí es múltiplo de 3, ahora sí, me voy de acá, ven para acá, me voy para acá. Sí, me voy con el valor de 6, ¿ah? Pero ¿qué me dice la regla? Súmale más 3. 6 más 3, ¿cuánto es? 6 más 3, ¿cuánto es? 6 más 3 es 9. El nuevo valor para n va a ser 9. ¿Te das cuenta o no? Ya está. N es impar. 9 es impar. Sí, es impar. Ah, sí, por acá me voy. Me voy. Pero me voy con el valor de 9, ¿ah? ¿Eh? Acá está, 9. ¿Qué me dice? Otra vez, súmale más 3. Como mi valor era 9, 9 más 3 es 12. Quiere decir que mi nuevo valor es 12. N es impar. O sea, 12 es impar. No, 12 no es impar. Ah, ya, no. Si es no, dice imprimir. Imprimir es mostrar. ¿Qué valor saqué? Saqué 12. Y esa sería la respuesta a este problema. ¿Ya? Ahora sí lo voy a hacer de forma tipeada para que quede bonito. Pero así funciona este proceso. ¿Ya? Así funciona este proceso. Quedó claro, clarísimo, chicos. Quedó claro, clarísimo cómo funciona el proceso. ¿Sí? Bacán. Entonces, lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Ahora déjame ver cómo lo tipeo. Ya. Creo que lo voy a tipear así, ya. Lo voy a tipear así. Ay, no hay ni espacio. Espérate. Mejor colocarlo acá, sí. Acá. Y acá lo recortamos, ¿ya? Acá lo recortamos, mi gente. Y el proceso dice así. A ver, empezamos con el valor de n es igual a 3. Empezamos con el valor de n es igual a 3. ¿Ya? N es igual a 3. Jean-Pierre, comenzamos con n vale 3. N vale 3, pero la regla que dice que le sume 1 para conseguir mi nuevo valor de n. 3 más 1, 4. Bacán. Ahora n vale 4. Pero la regla que dice n es múltiplo de 3, o sea, 4, el nuevo valor de n, 4 es múltiplo de 3. No, como es no, bajo, me regreso y llego y me dice, vuelve a sumar 4 más 1, 5. A ver, vamos a ver si tenemos suerte con 5. Y acá está, ¿no? 5. ¿5 es múltiplo de 3? No, otra vez, ¿no? Qué espesos. Vuelven a sumarse. 5 más 1, 6. Bueno, esta vez creo que corremos con mejor suerte. N vale 6. ¿Y N es múltiplo de 3? O sea, ¿6 es múltiplo de 3? Sí, ¿no? Sí. Excelente. Como es sí, ¿qué me dice? Ahora súmale 3. ¿6 más 3 cuánto es? 6 más 3 es 9. Ahí está, 9. N vale 9. N es impar, 9 es impar, obviamente, es impar. ¿Qué dice? Sí, ahí así. Sí significa sube, 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 sube. Ah, vuélvele a sumar 3, dice. 9 más 3, ¿cuánto es? 9. 9 más 3, ¿cuánto es? 9 más 3 es 12. Ok, 12. N vale 12. Dice, el nuevo valor de n es impar, o sea, 12 es impar. No, 12 no es impar. Como 12 no es impar,
baja, regresa, imprimir significa mostrar, ¿no? Casi en la pantalla normalmente, el pone imprimir, mostrar. Ya, n vale 12. ¿Qué valor? ¿Cuál es el valor de n que se imprime al final? Que se muestra, ¿no? Que se muestra al final, el valor es 12. Y ese es el desarrollo paso a paso. Pregunta, chicos, ¿quedó claro o clarísimo eso? Si tienes alguna duda, me lo haces. Yo con gusto te voy a apoyar, te lo voy a resolver al toque. ¿Ya? Pero hasta ahí, sinceramente, ¿están aprendiendo? Confírmame en el chat. Sinceramente, ¿están aprendiendo? ¿Quieren volver a postular? ¿De verdad? Dice acá, sí, profe, este problema estuvo fácil, más fácil que el anterior. Ah, sí. No, el principio también estaba fácil, ¿eh? Solamente que acá lo hice, o sea, acá hacer el paso a paso como que me demoro más tipeando, ¿no? Y acá como que el paso a paso solamente era sumar. Acá era netamente sumar, sumar, ver, sí, no, sumar, nada más. Ya. Vamos por el problema número 3, entonces. Ya está, perfecto. Vamos a ir marcando las claves para darte el... Acá era, ¿cuál chicos era? Era la S, creo que era la S, a ver, sí, ¿no? La S, la A. Acá está. Acá era 12, ¿no? Ya, vamos a probar con este, ¿ya? Vamos a ver acá. Colocar acá. Colocar acá. Pim, 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 pim. Listo, ahora sí. Pregunta, chicos, ¿quiénes de ustedes? Bueno, ¿quiénes de ustedes estuvo en mis entrenamientos de recorridos eulerianos, donde les enseñé a resolver problemas parecidos? Pocos, ¿sabes? Porque estos, más que todo, creo que estos han sido los premios. Los premios los que han llevado esos entrenamientos de recorridos. Yo, dice yo, ahí está. Ya, ¿cuántos salen entonces? ¿Cuánto sale, mi gente brava? ¿Cuánto sale? Les doy un minuto. Mientras que voy cargando mi celular porque no tiene nada de batería, se va a apagar y si se apaga ya fuimos ya. Genio, dice 150. Genio o genio. Diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. 1, 0. Vamos, señores, vamos. La A dice Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Chicos, ¿recuerdan las tres reglas, los tres pasos prohibidos que todo estudiante debe conocer? Mira, te voy a enseñar. Ya, después te digo. Los dos métodos, ¿ya? Para resolver este problemita. Primero te voy a enseñar el método que es los tres pasos prohibidos, ¿ya? Para que veas. Vamos a colocar acá. Colocar acá la figurita bien bonito. Ya. Ahora sí. Problema número 3. Se tiene cuatro sólidos de mármol de forma cúbica. O sea, son cubos, ¿no? Y son cuatro, cuyas aristas miden 5. Recuerda que un cubo, todas sus aristas, o sea, todos sus lados son iguales.
Dice que pegándolos por una de sus caras, con estos cuatro sólidos se construye un nuevo sólido. Entonces, en conclusión te están diciendo, Jean-Pierre, el de acá, esto era un cubo, ¿ya? El de acá era otro cubo y el de acá era otro cubo. Entonces, ahí está, ¿no? Te están diciendo que en total eran cuatro cubos. ¿La viste o no? Eran cuatro cubos. ¿Qué sucedió? Que los juntaron, le echaron le echaron pegamento y ahora se formó un nuevo sólido, ¿no? Con cuatro cubitos, dice, ¿no? Con cuatro cubitos. Eso era lo que te quería decir el problema, ¿ya? Tenía cuatro cubitos, no tenía nada que hacer, estaba con flojera. ¿Qué pasa si lo junto? Voy a formar una L. Agarré, mamá, ¿tiene su hub? Sí, hijo, acá. Trocar también, pero ya no hay. Listo. Ahora, pegándonos por una de sus caras. Con estos cuatro sólidos se construye un nuevo sólido que tiene forma de L, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Si en uno de los vértices del nuevo sólido se encuentra una hormiga, en uno de los vértices, ¿te dice cuál exactamente? No, no te dice cuál, ¿no? Te dice en uno de los vértices. Entonces vamos a colocar en uno. Vamos a colocar acá una hormiga. Hormiga. Vamos a colocar acá ya. Tiene que ser una hormiga chévere, pues. No cualquier hormiga puede entrar acá en la figura. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Copiar. Oye, ya no se puede copiar directamente, ¿no? Copiar. Ahí está. Ya. Entonces vamos a colocar acá. Hormiguita, señores y señores. Ahí está. Esta hormiga es bandida. Ahí está, nuestra hormiguita. En uno de los verdes. Imaginemos que empieza por acá. Ya, por acá, ya, por acá. Ahí está la hormiga, es una bandida ahí. Está la hormiguita. ¿Qué dice? Si en uno de los vértices del nuevo sólido se encuentra una hormiga que debe caminar a lo largo de todas las aristas de este nuevo sólido, ¿ya? Entonces, esta hormiguita va a caminar por aquí, todo, por toda la figura, ¿ya? Por toda la figura. Recuerda que es un sólido, ¿ya? Quiere decir que, o sea, tienes que ver todas sus dimensiones, son tres dimensiones que tiene. Y dice que su chamba es caminar por todo el lado y tiene que volver al punto de partida. Ya tiene que volver al punto de partida. Ya. ¿Cuál es la longitud mínima de su recorrido? Entonces, acá viene la teoría, chicos. Paso número uno. Ya. Paso número uno. El paso número uno es calcular n. Calcular n, donde n es puntos impares, ¿ya? Puntos impares. Tu primera chamba es saber cuántos puntos impares hay. Jean-Pierre, ¿y yo cómo sé cuáles son puntos impares? Por ejemplo, el de acá. Este puntito es impar. ¿Por qué? Porque tienen tres patitas. ¿Te das cuenta, no? Jean-Pierre, este puntito también es impar porque tiene tres patitas. Este puntito, Jean-Pierre, es impar. ¿Por qué? Porque tiene tres patitas. El de acá es impar. ¿Por qué? Porque tiene tres patitas. El de acá es impar. El de acá es impar. Si tuviera dos, es par, pues obviamente. ¿Quedó clarísimo hasta ahí? Pregunten en el chat. ¿Quedó clarísimo hasta ahí? Me dicen que sí. Va acá. Listo. Ahora, mira lo siguiente. Pero recuerda que este es un sólido. Ya recuerda que esto es un sólido. ¿Qué significa eso? Que acá, por ejemplo, quiero que la veas. Tú dime si la ves o no la ves. No, ya empecé tiempo que no la veo. Mira acá, imagina acá. ¿La ves o no la ves? Pero qué bien chueco, espérate. Colocar acá. Poquito más. Ahí está. Ahora sí, ¿se vio? Más o menos, ¿no? Sí, se vio. O sea, la parte de atrás. Ya, la parte de atrás. Recuerda que es un sólido. O sea, tienes que ver toda la figura. Tienes que verla en 3D, en tercera dimensión. ¿La vistes o no la vistes? Ya, solamente que con este punto está que me mancha, como que no. ¿Cómo hago para que ese puntito no me fastidie? Déjame hacerlo bonito ya. Por acá. ¿Qué tal si lo hago así mejor? Pero se ve feo. Ya pierde la figura. Ya pierde la forma.
¿Qué tal si lo hago por acá? No, justo tiene que entrar en este puntito para que se vea bien, ¿eh? Justo tiene que ser en este puntito. Qué piña. A ver así. Creo que acá. Ya, más o menos, o sea, más o menos. Ya, ahora sí, ¿cómo se ve? Pregunta, ¿la vieron o no la vieron? Pregunta, chicos, ¿la vieron o no la vieron? Los leo en el chat, los leo en el chat. ¿La vieron o no la vieron? Esa es la parte de atrás, la que no se nota, pero la que no se ve. La que no se ve, pero también existe en esa figura. Recuerda, es un nuevo sólido. Tiene largo, ancho y altura, largo, ancho y altura. ¿La viste o no? Ya. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque ahora sí se forman puntos impares. Por ejemplo, el de acá, el de la esquinita, parecía par, pero nos dimos cuenta que es impar. El de acá, impar, ¿te das cuenta, no? Es el del medio también, el del fondo, también es impar. ¿Te das cuenta, no? El de acá parecía par, pero es impar. El de acá es impar. Y la hormiguita también, hormiga, muévete, ¿cómo? Ahí está, impar también. ¿Cuántos puntos impares tenemos? 4, 8, 9, 10, 11, 12. N vale 12. Pregunta, chicos, ¿quedó clarísimo? Tu chamba era calcular puntos impares. Tu chamba era calcular puntos impares, nada más. Pregunta, ¿quedó claro, clarísimo? Confírmame en el chat. ¿Quedó claro, clarísimo? Confírmame en el chat. ¿Sí? ¿Todos, todos, todos, todos? ¿Clarísimo, clarísimo, clarísimo, clarísimo? Sí, escriban la palabra clarísimo. ¿Ya? Tu chamba era calcular puntos impares, ¿ya? Porque si todo fuera par, pues no se necesita hacer gran cosa. Lo tranquean acá cuando es impar. ¿Por qué? Porque cuando hay puntos impares, hay repetición. Cuando hay más de dos puntos impares, se tienen que repetir trazos, o sea, volver a pasar por el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos impares hay? Hay 12. Paso número 2. Paso número 2. Vamos a calcular acá. Paso número 2 es calcular los trazos repetidos. Calcular los trazos repetidos. El número de trazos repetidos es igual a n menos 2 entre 2. Ahí está. El número de trazos repetidos es igual a n menos 2 entre 2. ¿Dónde n? ¿Qué cosa es? Los puntos impares. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a reemplazar. ¿Ya? Voy a reemplazar. Entonces, vamos a colocar acá. Voy a colocar acá. Y voy a colocar acá. Entonces, vamos a reemplazar. Sería así. Sería así. N vale 12. Sería 12 menos 2, 10. Entre 2, 5. Ahí está. Hay 5 trazos que se tienen que repetir sí o sí. Ahora, acá en este problemita existe un detalle. Por ejemplo, cuando la hormiga empieza a caminar en cualquier punto impar, va a regresar a otro punto impar, ¿ya? Siempre regresa a otro punto impar. Entonces, escúchame bien, ¿ah? ¿Eh? Esta formulita, repetidos, repetidos, repetidos. Esta formulita te sirve para saber cuántos puntos impares. ¿Cuántos trazos repetidos se necesita para recorrer toda la figura? Pero ojo, no va a regresar al mismo punto, no regresa al mismo punto. Entonces, acá hay una teoría adicional. Cuando a ti te ponen como condición volver al punto de partida, escúchame porque esa es una condición, ¿eh? La hormiguita, si, para recorrer toda la figura, basta con 5 trazos repetidos. Basta, o sea, con 5 trazos repetidos recorre toda la figura. Pero no regresa en el mismo punto. No regresa. Regresará al costadito. Al costado regresa. ¿Ya? Al costado. No regresa en el mismo punto. Si a mí me obligan y me exigen volver al punto de partida, porque esa es la clave, ¿eh? Ahí te lo colocan. Volver al punto de partida. Sí o sí tiene que regresar donde empezó. Ahí se le coloca siempre, en cualquier problema, un más uno. ¿Ya? Recuerda, ese más uno es. Ese más uno. Voy a colocarlo así ya. Este más uno es por la condición que me están dando. Me están obligando a, ¿eh? Me están dando una condición que que sí o sí tengo que colocarlo acá. Este más uno es de la condición. Es para que regrese al punto inicial. ¿Ya? Este más uno es para que regrese al punto inicial. Al punto inicial. Al punto de partida, mejor ya. Al punto de
partida. Jean-Pierre, ¿y si a mí no me hubieran pedido que regrese al punto de partida? Allá, no se le coloca más uno y con tu 5 se resuelve el problema. ¿Ya? Con el número 5, con los 5 trazos repetidos se resuelve el problema. Recuerda, con 5 trazos repetidos, la hormiga recorre toda la figura, pero no regresa al punto inicial. No, nunca regresa al punto inicial. Si a mí me obligan que regrese al punto inicial, le tengo que sumar siempre un más uno. Ese más uno es cuando me pidan regrese al punto inicial, regrese al punto de partida. Pregunta, chicos, ¿quedó claro, clarísimo? Quedó claro, clarísimo. Un punto impar son el número de patitas. Cuenta el número de patitas. ¿Cuántos números de patitas tiene? ¿Te das cuenta que la bolita tiene tres patitas? Impar. Tres patitas. Tres es impar, pues. Nada más. Ahora sí, pregunta, chicos. Quedó claro, clarísimo. Confírmame en el chat. Quedó claro, clarísimo. Paso número uno, calcular puntos impares. Paso número dos, calcular los trazos repetidos con la fórmula. N menos 2 entre 2. ¿Cuánto sale eso? Sale 5. Pero si me exigen, me ponen como condición que regrese al punto de partida, siempre se le suma más uno. Siempre se le suma más uno. Si no te pidieran que regresara al punto de partida, te olvida del más uno, con el 5 se acaba el problema. Clarísimo, chicos. Confírmame. Clarísimo. Excelente. Sí. Todo, todo, todo rápido. Todo, 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 todo. Toca nomás. Un buen sí, un buen no. Un buen sí, un buen no. Si tienes alguna duda, te enseño rapidito. Son los tres pasos prohibidos. Sí, son tres pasos. Llevamos dos. El paso uno, calcular N. Paso 2, calcular los trazos repetidos. El paso 3 es el más fácil, sumar todo. Paso número 3 es sumar todo. Paso número 3 es sumar todo. Paso número 3. Paso número 3 es sumar todo. Sumar todo. Jean-Pierre, ¿y cómo sería esa suma? Fácil. La suma total, mira, la suma total. La suma total es igual a la suma de todos los lados más la suma de los números de los trazos repetidos, ¿ya? Más lados repetidos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero suma todos los lados, todo, 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 todos los lados, ¿ya? Y después le sumamos los 6 trazos repetidos. Entonces, vamos a jugar acá. Entonces vamos a colocar acá puro 5, 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 5. Sería así, mira. Sería Jean-Pierre, este 5, el de acá. Recuerda que es un cubo, hay un cubo, tiene todos sus lados 5, 5, 5, 5. O sea, no hay mucha ciencia para esto, ¿ya? Este 5. Bueno, acá este 5, ¿no? Como este 5 y todo esto vale 15, acá debe valer 10, ¿no? Porque hay dos cubitos ahí. Hay dos cubitos juntos. 10. 10. Acá hay 5. 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 Abajo hay 15. Acá abajo hay 10. Acá hay 5, ¿no? Ya. Ahora, para que no te marees tanto operando esto, para que no te marees tanto operando esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vas a sumar de la siguiente manera. Lo que es arriba es abajo, ¿ya? Lo que es arriba es abajo. O sea, la cantidad de arriba es la cantidad de abajo. Mira cómo lo vamos a operar y tú solito lo vas a hacer. Te vas a dar cuenta que es súper fácil. Vamos a colocar acá. Espérate, ¿dónde está mi anotador? Acá. Colocar así. Y le vamos a pintar de verde. Mira, primero, ¿cuántos 5 hay acá, en esta distancia? Ayúdame con el conteo. ¿Cuántos 5 hay? Hay 2. Acá. Ahí hay un 5 más. Van 3. Acá. Van 4. ¿Cuántos 5 hay ahí, chicos? Hay 4. Clarísimo hasta ahí. Hay 4. Ya. Hasta ahí hay 4 5. Ya. Lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. Quiere decir que acá también van a haber 4 más. 2 y acá hay 2 más. ¿Te das cuenta o no? Hay 4. Entonces, nada más. Solamente quiero que tengas claro eso. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, sería así. Va, estamos sumando todo. Jean-Pierre, hay 4, 5. Sería 4 por 5.
Pero arriba y abajo son lo mismo, A por 2. Clarísimo, ¿no? 4 por 5 por 2. Es la primera parte. La siguiente, ¿cuál sería? La siguiente sería esta, mira. Vamos a pintarlo de color rojo, la de acá. ¿Cuántos 5 hay acá? 1. ¿Cuántos 5 hay acá? Hay 2 más, serían 3 5, o sea, hay 3 5. Más estos 3 5, ¿cuántos son? Hay 6 5. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ah, ya. Entonces, como serían 6 5, sería así, ¿no? Sería más 6 por 5, por lo que mide. Lo de arriba es igual a lo de abajo, o sea, el doble por 2. Más, listo. Y está, lo de arriba es igual a lo de abajo. Me olvido lo de abajo porque ya está, ya lo multipliqué por 2. Ahora me enfoco acá. Me enfoco acá. Ahora quiero que sea un color azulito. Ya, entonces sería así. Ahora las alturas, ¿no? Lo que está paradito. Ya, lo que está paradito acá. Sería, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5 y acá a la altura del fondo hay 6. Hay 6 alturas. Ya, ahí no es que arriba es igual a abajo, no. Acá hay 6 alturas, nada más, solamente hay 6 alturas. Sería más 6 por 5. ¿Ya? ¿Ya en pie y abajo? No, pues abajo ya está. ¿Ya? Abajo ya está. Entonces, esta sería la suma total de lados. Entonces, vamos a ver cuánto es eso. Alguien que me apoye 4 por 5, 20 por 2, 40, más 6 por 5, 30 por 2, 60, más 6 por 5, 30. En total hay 130 centímetros, creo que era. Ahí está. Sí. Entonces, la suma total de lados sería así. 130, acaban 130. Ojo, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque falta sumar los trazos repetidos. Falta sumar los trazos repetidos. Recuerda que abajo ya lo calculamos porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ya está. Ahora, recuerda lo que te enseñé. Recuerda lo que te enseñé. Ahora, los trazos repetidos siempre se ubican de impar a impar. Siempre se ubica de impar a impar. Y como aquí hay puros impares, pues eso está súper fácil, ¿ya? Eso está súper fácil. Entonces, vamos a calcularlo, mira. Y recuerda lo que yo te enseñé, ¿no? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y lo que han estado en mis clases es normal. Entonces, vamos a buscar primero, vamos a empezar de impar a impar. Tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, el de acá cuenta, sí, porque hay un impar. Sí cuenta como trazo repetido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Uno sí. ¿Jean-Pierre el de acá? No. Uno sí, uno no. Ya, acá. Lo choteamos a él. Impar, impar. Uno sí, uno no. Acá, uno sí, uno no. Ya ves, ahí está. Uno sí, uno no, uno sí. ¿El de acá, Jean-Pierre? No, no me conviene. Recuerda que es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, descartamos acá y vamos acá. Mires, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. ¿El de acá? Uno no, uno sí. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. 4, 4, ya, uno sí, este el 10, uno no, el acá, uno sí, ahí está, uy, faltó el 5 acá, ya, ahí está, uno sí, uno no. Ahora, ahí están los 5, chicos, ahí están los 5, las 5 repeticiones que te dice el problema, ya, ahí están las 5 repeticiones que te dice el problema. Entonces, vamos a sumarle más 5, sería así, ¿no? Sería así, vamos a colocar acá. Sería 5 por 5, ¿no? 5 por 5. Y como la condición te exige, te obliga a repetir uno más, ya, pero esto es ya por obligación, ¿ah? ¿Eh? Ya no lo haces porque la quieres, sino porque tenga que te obliga. Ya, esto lo haces por obligación. Cuentas uno más, ¿ya? Porque te exigen uno más. Entonces, uno menos. Uno más, digo. Más 5. ¿Ya? Más 5. Y esta es la obligación, ¿ah? ¿Eh? Entonces, calculamos y sería 5 por 5, 25, más 5, 30, más 130, 160 centímetros. Y esa sería la respuesta a este problema. ¿Qué es lo que tenías que saber, chicos? Los paso a paso, el paso a paso, ¿ya? El paso a paso. Paso 1, calcular puntos impares. Paso 2, el número de trazos repetidos. Y saber la teoría de que si me obligan, me pone como condición volver al inicio, volver al punto de partida, le sumo más 1. ¿Ya? Paso número 3, sumar todo más los trazos repetidos. Ahora, pregunta, ¿a quién le gustaría que yo haga el dibujo? ¿Ya? ¿A quién le gustaría que yo haga el dibujo
y les demuestre el paso a paso, cómo se repite y cómo cumplo la condición. ¿A quién le gustaría ver eso? No sé, pregunta, ¿a quién le gustaría ver sin fórmula? Olvídate. Jean-Pierre, en el examen me olvidé, estaba tan nervioso que me olvidé y no apliqué fórmula. Ya no sabía, me olvidé contar, Jean-Pierre, me olvidé cosas de puntos impares, me olvidé la fórmula. Ya, a mano alzada, ¿a quién le gustaría que yo le demuestre cómo se hace el dibujo y cómo se cumple la repetición? Sin saber fórmula, sin saber nada. ¿Quién quiere aprender? Diga yo, no sé, mayoría gana, mayoría gana. Mayoría gana. Si quieres aprender, me escribes ahí, Jean-Pierre, yo quiero aprender todo eso. Y hacemos el dibujo. A ver, vamos a ver el conteo. Vamos a ver el conteo. Y dice acá, Mireya, Genio, Alejandro, yo, Angélica, sí. Darwin dice acá que sí. Carlos dice, Eduardo, yo. Excelente, quiero aprender. Ya es un truco, son trucos prohibidos, ¿sabes? Son trucos prohibidos. Entonces, vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo. Pero déjame ver acá. Cerrar acá. Ya, déjame regresar un poquito más para obtener más espacio. Y ahora sí, vamos a dibujar ya. Vamos a dibujarlo a mano alzada. Vamos a dibujarlo a mano alzada. O si no, acá nomás mejora. Si no, acá nomás, espérate. Espérate, sería así. Con ese mejor. Ya, mira. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar de acá. Ya, vamos a empezar donde la hormiga hay. Entonces, mira, la hormiga está acá. Voy a bajar. Bajo, avanzo, subo y regreso. Ya, estoy bien chueco, soy un placer. Acá. Listo. Mira, regresé acá. Normal, ¿ah? Ya armé la primera cara. Me voy para acá. Me voy para acá. Doy todo el giro acá. Y llego acá. Bajo. Llego acá. Estoy doblando. Ya estoy doblando. Subo para completar la otra cara. Llego acá. Y adivina qué. Uy, ¿y ahora qué hago? Tengo que regresarme. Ya, tengo que regresarme. Lo siento, ya estaré chico. Tengo que regresarme. Entonces me voy a mi casa, ¿no? Jean-Pierre, llego acá y me regreso. Primera repetición. Ya, primera repetición. Luego, a ver qué más me falta. Avanzo, 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 avanzo. Avanzo por acá y cruzo acá. Mira, cruzo. Uy, crucé. Ya, crucé. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Espérate, bajo, pa' aquí, para allá. Ya. ¿Qué debo hacer? Voy a bajar. Ya, voy a bajar. Bueno, tengo que repetir, pues, ¿no? Obligado, tengo que repetir otra vez más, piña. Repito. Ya está. Estoy en este punto, ¿ah? ¿Eh? Estoy en este punto ahora, bajito. Y ahora, acá, me voy hacia acá. Me voy hacia acá. Me conviene. Me conviene, creo que me chispoteé. Llego acá. Ya, llego acá. Voy a tener que repetir acá para poder irme al fondo. Repito acá, mira. Repito acá. Espérate. Repito acá. Y acá me voy, mira. Y acá me doy todo, todo hasta acá. Ya, mira. Ahora sí. Ahora subo. Subo, estoy subiendo, y como ya no puedo hacer nada, me regreso. Me regreso para completar el otro. Me estoy regresando para completar el otro. Ahí está. Y acá, como ya estoy otra vez abajo, llego acá. Ya llego acá. Ahí está. Llego ahí. ¿Qué me falta? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué me falta? He repetido algo sin darme cuenta, chicos. Llego acá, regreso, estoy acá, ¿no? Estoy acá. Oh, pim, 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 pam, 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 pam. Ah, ya, qué monse.
¿Qué monse? ¿Qué monse? ¿Qué monse? Me falta la alturita de acá, ¿no? Me falta la alturita de acá. Me falta esta alturita. Espérate, si llegué acá, no puedo hacer tantas repeticiones. No, me comí el paso, creo. Era para subir acá primero. Espérate, de nuevo, ya de nuevo, de nuevo. Vamos a hacerle de nuevo, vamos a hacerle de nuevo. Me comí uno, me comí uno. Me comí uno, chico. Pensé que ya lo había acabado. Me comí uno. Espérate. Ahorita lo hago así. Como está que me salía chueco, me estaba Mejor lo voy a hacer con. Mejor lo voy a hacer con el otro, ya. Espérate, espérate. Espera, 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 espera. Ya. Mira, ahora sí, de nuevo. Pero con el otro, ya, con este, con este, con esta forma. Y ahora sí. A ver, hormiguita, avanza. Acá. Muy, muy grueso, muy grueso. Hormiguita, llega, baja acá, ya baja. Llego acá, listo. Acá, subo, ya. Llego acá, listo. Armé mi primer cuadrado, ya. Armé mi primer cuadrado, listo. Llego acá, me voy de largo, normal. Voy todo de largo, normal, espérate, que me quede bien. Llego acá. Ahí está. Le damos toda la vuelta. Llego acá. Normal, ¿eh? Estamos haciendo toda la figura para acá. Llego acá. Ahí está. Algo así. Ahora, como estoy acá, voy a hacer mi primera repetición. ¿Ya? Voy a hacer mi primera repetición para bajar. Para poder bajar. Ahí está. Primera repetición para poder bajar. Luego, acá, avanzo. Ya, avanzo y subo. Ahí está, subo. Subo acá. Pero qué chueco este chico. Qué chueco este chico. Y ahora sí. Llego acá. Subo. Ahora sí, el que me había olvidado, ¿no? Subo, ya subo. Y como de acá no puedo avanzar, me regreso. Me regreso palteado, pues, ¿no? Me regreso palteado. Ah, ya, pilla. Me regreso palteado. Y ahora sí. Ya está, ya ahora sí ya la completé. Ahora acá, llego acá, llego acá, subo para completar las columnitas y me regreso palteado, ¿no? Me regreso palteado porque, me regreso palteado porque, ya, ahora sí. Y después yo voy completando acá, ¿no? Voy completando acá y ya lo completé acá, subo y me regreso palteado para irme hacia abajo, ¿no? Me regreso palteado para irme hacia abajo. Y acá, mira. Y acá me voy de largo, sí, no, me voy de largo, ahí está. Y después, ¿qué me toca? Me toca subir, subo y me regreso otra vez palteado, ¿no? Me regreso otra vez palteado. Ah, acá. Y después, ¿qué hago? Estoy abajo, ¿ah? Llego, 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 y llegué acá a la esquina. Y listo, se acabó el problema. Ya, se acabó. Mira dónde llegué, ¿ah? Lo voy a poner así para que veas dónde llegué. Acá, llegué acá, llegué acá. Entonces, ¿qué dice el problema? Y te explico la teoría. Nosotros empezamos por acá, ¿no? La hormiga, este es el inicio. La hormiga comenzó acá. Entonces, la hormiga comenzó acá y ¿dónde acabó? Acabó acá, final. Entonces, si el problema no me hubieran dicho, regresar al punto inicial, normal. Si no me hubiera dicho eso, la formulita nos indicaba cinco repeticiones. ¿Ya? La bolita nos indicaba cinco repeticiones. ¿Dónde están? Ahí están, las columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué significa eso? Que con las cinco, con las cinco trazos que hemos repetido, se puede recorrer toda la figura tranquilamente. Se puede recorrer toda la figura tranquilamente. ¿Ya? Tranquilamente. Ahora, ¿cuál es el detalle? Me están diciendo, Jean-Pierre, yo no quiero que estés acá. ¿Quién dice que estés acá? Yo no te quiero que estés acá. Yo quiero que vayas al inicio. Entonces, acá tengo que hacer un trazo adicional. Ahí está el trazo adicional que se coloca como teoría. ¿Ya? Y por eso que ahí sería seis repeticiones. Nada más. Ahora sí, chicos, consulta. ¿Quedó claro o clarísimo? ¿Quedó claro o clarísimo? Profe, ¿cuál es la forma de recorrido? Dice, ¿cuál es la forma de qué? No entiendo. ¿Ya? La teoría es también siempre se comienza por un punto impar para armar la figura. Y como todos son puntos impares, normal, pues, ¿no? Por cualquier lado puedo comenzar. Pero recuerda, si comienzas por un punto impar,
no vas a acabar en el mismo lugar, no acabas, sino en otro lado, ¿ya? Y si te piden volver, empezar que tienes que regresar donde iniciaste, ah, le tienes que añadir un trazo más a la teoría. Ahora sí, ya lo dibujé. Quedó claro, clarísimo. Quedó claro, clarísimo, chicos. Quedó claro, clarísimo. Confírmame en el chat. Los leo a todos. Los leo a todos. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo demás, ahí está. Por lo tanto, la respuesta era 130. Tenía que hacer el dibujo, pues, chicos. Tenía que hacer el dibujo porque era importante. Y es bueno que sepas, porque así la teoría queda mucho más claro para ti y tú puedes aprender un montón. Bien, quedó claro, clarísimo hasta ahí. Ya, pregunta, chicos. ¿A quién le gustaría seguir aprendiendo a resolver ejercicios de este nivel? ¿A quién le gustaría estar aprendiendo cómo resolver preguntitas así de este nivel? Diga yo. Lo leo en el chat. Sí, lo leo. Rapidito, pa, lo leo al toque, lo leo al toque. A mí. Sí, ¿a quién le gustaría, o sea, seguir llevando, pero llevar un entrenamiento ya tema por tema? Tema por tema, donde yo les pueda hacer así como un repaso general y tú mismo puedas resolver, pero problemitas de este nivel. Así, problemitas de este nivel. ¿Para qué? Para que cuando llegue un examen tú te has acostumbrado. A mí. ¿Sabes por qué te comento, campeón? Porque el día, los días domingos, ¿ya? Los días domingos, todos los domingos, todos los domingos tenemos entrenamiento dominical. O bueno, todos los domingos tenemos entrenamiento full preguntas de examen de admisión, de exámenes de admisión. Obviamente, el nivel que se va a manejar es tipo San Marcos, ¿ya? Donde yo te enseño, así como lo estás viendo ahorita, yo te enseño cómo resolver este tipo de preguntas. Así, yo te enseño cómo resolver este tipo de preguntas. El día de ayer hicimos el entrenamiento de... El día de ayer hicimos el entrenamiento... Espérate, no sé si quedó grabado. Ahí está, mira. Espérate, no, este no es. Espérate, te voy a mostrar acá ya, para que tú mismo lo veas. Ya, te voy a mostrar acá para que tú mismo lo veas. Y... Ahí está. Vamos a colocar acá. Oye, no lo guardé, chico, no puede ser posible. Yo recuerdo que lo había guardado. Se borró. Pues se borró, pero espérate. Qué raro. Era repaso. Espérate. Te lo encuentro, ya te lo encuentro. Era repaso. Repaso 3. Ahí está el repaso 3. Ahí está. Ah, está en el escritorio. Ya miren. Por ejemplo, ayer, los alumnos que están ya inscritos en el entrenamiento premium de los domingos, resolvimos todo lo que era verdades y mentiras. Verdades y mentiras, mira acá. Verdades y mentiras. Y todo obviamente con el nivel de San Marcos. Ya, todo obviamente con el nivel de San Marcos. ¿Por qué? Porque necesito que te acostumbres a manejar ese nivel. Ya, a manejar ese nivel. Este era el tema de verdades y mentiras. Fue una locura. Hicimos un montón de problemitas. ¿Quién era inocente? ¿Quién era el culpable? ¿Qué hacer cuando tienes dos verdades, dos mentiras, o uno que dice una verdad y una mentira? ¿Qué hacer cuando tienes dos declaraciones? ¿Cómo empezar, no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tienes, por ejemplo, mira acá, verdades, mentiras, verdad? Uy, me están escribiendo. Ya, mira acá. ¿Quién plagió el examen? Don José se puso de muy mal humor cuando descubrió que alguien había roto el vidrio. Mira acá, brutala. Vimos ahí dos contradicciones, qué hacer cuando hay varias contradicciones. Entonces, todos los domingos nos entrenamos así con preguntas tipo San Marcos. La pregunta es, ¿te gustaría llevar un entrenamiento así? ¿Te gustaría llevar un entrenamiento así, pero de este nivel? ¿Para qué? Para que cuando te llegue tu examen de admisión estés acostumbrado a ver problemas así y no te traumes, ¿no? Ya, Piero, qué feo, se ve muy complicado. Ya, pregunta, ¿a quién le gustaría entrenarse de esa manera todos los domingos? Los leo en el chat. Rapidito, los leo en el chat, los leo en el chat. ¿A quién le gustaría llevar entrenamientos así todos los domingos? Ya, otra preguntita.
¿A quién le gustaría que la persona que te enseñe ese entrenamiento sea yo? ¿A quién le gustaría que yo te enseñe todas mis estrategias, todos mis trucos, que te enseñe cómo resolver preguntas de San Marcos? Para, o sea, y tú sabes cómo te lo explico. Tú sabes cómo te enseño. Tú sabes cómo te voy a ir explicando. Así, encima yo te cuento una historia que parece real. Pregunta, ¿quién quiere ser parte de mi equipo? Diga yo. Sí, lo leo. ¿A quién le gustaría ser parte de mi equipo donde se pueda entrenar todos los domingos? Yo. Ya, chicos, te lo comentaba, ¿por qué? Porque el día miércoles yo voy a abrir inscripciones para los que quieren ser parte de mi entrenamiento exclusivo. No va a ser para todos, solamente voy a aceptar a 20 alumnos más y cierro las inscripciones. El día miércoles, no hoy día, el día miércoles abro inscripciones, ¿ya? El día miércoles abro inscripciones y si tú quieres ser parte de mi equipo y te ha gustado el entrenamiento, pues te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida para que puedas entrenarte conmigo, ¿ya? Entonces voy a colocar acá para que sepas. No hoy día, va a ser el día miércoles. El día miércoles cae. Miércoles cae. Lunes, martes, miércoles. Miércoles 6, ¿no? Miércoles 6 de diciembre. El día miércoles 6 de diciembre, chicos, abro inscripciones. Donde el entrenamiento va a ser todo diciembre, ya, todo diciembre y enero. Donde vas a llevar conmigo clases de full matemática, donde te enseño cómo resolver estas preguntitas de examen de admisión. Todo es tipo San Marcos. ¿Por qué? Porque si tú te entrenas con este nivel, da igual a qué universidad postules. Ya, da igual a qué universidad postules. Ya sea la Universidad del Centro, la de Piura, la de Chiclayo, la de Arequipa, la de Junín, la de Puno, vas a poder entrenarte con ejercicios de alto nivel y cuando llegue tu examen de admisión vas a decir, oye, este está más fácil. ¡Guau! Y te luces. Y te luces. ¿Ya? Las clases son todos los domingos de 4 a 8 de la noche. ¿Ya? De 4 a 8 de la noche. Entonces, vamos a ir separando los cupos, chicos, para los alumnos que se quieren matricular. Estos, diciembre y enero. Ah, las inscripciones se van a abrir a partir de las 9 de la mañana. El día miércoles, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, se van a poder matricular, ¿ya? Se van a poder inscribir. Además, vamos a dar 20 cupos, ¿ya? 20. Ah, ¿cuánto está? Me están diciendo. Ahorita estamos dando la promoción de los 2 meses a 150 soles, ¿ya? Los 2 meses a 150 soles. 150 soles, único pago. Vamos a colocar acá. Único pago, ¿ya? Único pago. Y el día miércoles que te inscribas, te voy a compartir. Es más, bueno, va a ser parte de tu beneficio. Te voy a equipar con el tomo número 1 de preguntas de examen de admisión. ¿Cuál es ese tomo? Mira. Te voy a mostrar ya. Te voy a mostrar. Ahí está. Pregunta, ¿quién quiere llevar el tomo? Yo lo he hecho, y he buscado problemitas, o sea, interesantes en las cuales tú sabes que si te entrenas conmigo, sí o sí aprendes. Si te entrenas conmigo, sí o sí aprendes. Y te voy a dar el tomo número 1. Pregunta, ¿quién quiere tener el tomo? ¿Quién quiere tener el tomo donde yo he escogido las preguntitas claves para que tú puedas aprender y te puedas lucir, te puedas lucir, te puedas lucir? Dice acá, yo quiero. Las clases son todos los domingos de 4 a 8, todos los domingos de 4 a 8, todos los domingos de 4 a 8. Ya son 2 meses en entrenamiento masivo. Ahora, los primeros 20 alumnos, chicos, los primeros 20 alumnos que se matriculen, ya, los primeros 20 alumnos que se matriculen, van a tener un bonus adicional, ¿ya? Van a tener un bonus adicional. ¿Cuál es ese bonus adicional que vas a tener? Es que yo en febrero voy a hacer un repaso general, ¿ya? En febrero voy a hacer un repaso general masivo, pa, 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 brutal, brutal. Y si tú eres parte de los 20 primeros alumnos que se matriculen, febrero te lo doy gratis, pero solamente es para los 20 primeros. Se acaban los 20 primeros, ya no hay ese bonus. ¿Ya? Entonces, tú cuando le escribas al asesor, yo te voy a compartir un link en los grupos, y cuando le escribas al asesor, el asesor te va a decir qué número de cupo eres. Jean-Pierre, soy el cupo número 1, número 2, número 3. Si eres el cupo número 21, te puedes matricular, pero sabes que febrero no es para ti. Febrero solamente es para los 20 primeros. Ya, para los 20 primeros. Y las inscripciones son este miércoles a las 9 de la mañana. Único pago, 150 soles. Y si eres parte de los 20 primeros, te llevas en diciembre, enero y febrero y te vas a entrenar conmigo. Y tú ya sabes cómo te voy a enseñar y te voy a equipar con tu tomo número 1. Te voy a equipar con una plataforma virtual para que te puedas entrenar a lo grande.
Te olvidas del Classroom. El Classroom es para los plebeyos. Tú no te mereces Classroom. Tú mereces una plataforma virtual. Y eso es lo que vas a recibir el día miércoles. Y arrancamos el día domingo. Miércoles abrimos inscripciones. Los 20 primeros se llevan este febrero gratis. Así que, ¿quién de ustedes quiere ser parte del equipo? Sí, los leo en el chat, porque yo le voy a tomar una captura. Le voy a tomar una captura. Mañana va a haber un entrenamiento, la parte número 2 de RM. El miércoles abrimos inscripciones. ¡Boom! Yo le tomo captura y los primeros 20 acceden al beneficio. ¿Qué dice acá? Sí, un favor, puedes tomarle captura. Tómale una captura. Ya, de paso los voy a equipar con un premio más. Ahí está. Les voy a pasar también la grabación. Ya, les voy a pasar la grabación en los grupos de WhatsApp para que puedas verlo, ¿ya? El día de mañana al mediodía también vamos a hacer otro entrenamiento donde vamos a continuar las preguntas, ¿sabes? Porque RM son un montón de preguntas, son un montón de preguntas y de todas maneras necesito que aprendas a resolver esto. Y ya en el entrenamiento dominical, pues te voy a enseñar cómo resolver preguntitas similares. Todos son similares, así que vas a poder aprender y te vas a acostumbrar a ese entrenamiento. Jean-Pierre, y si yo no sé mucho, da igual si no sabes mucho, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Así que mi gente, ahora sí, oficialmente los dejo a todos. Y el día miércoles nos vemos en las inscripciones. Mañana hay clases al mediodía, ya mañana martes, y arrasamos con todo. Bien, cuídense un montón, chicos, y nos vemos el día de mañana a las 12 con la clase número 2, parte número 2. Cuídense un montón.